Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Ahora mismo estoy aquí en el estudio. Voy a subir un vídeo aquí, no sé qué va a entrar, no sé del todo qué va a entrar, pero sé qué vamos a hacer ahora. Vamos a ir a hacer una sesión de para crear contenido para redes sociales, para un veterinario, que es Terra Mascotas, que bueno, ya he trabajado con ellos, pero la parte de accesorios para mascota, y ahora vamos a trabajar y a crear contenido para las redes sociales de, digamos, el centro veterinario, porque bueno, van a ampliar y van a hacer movidas y tal, así que va a tocar hacer contenido para redes sociales. He quedado de aquí a media hora, yo me acabo de levantar porque estoy en el turno de noche, me he tomado el café, que está aquí, me he acabado mi café, estaba en el ordenador haciendo nada, me acabo de duchar y ahora voy a preparar la mochila, os digo qué es lo que voy a llevar. Y nos vamos para allá. Además, hoy trabajo con un compañero muy guay, porque voy yo a hacer de cámara y a, bueno, a crear el contenido. Y el Damon va de modelo, el señor Damon va de modelo, va contratado de modelo. Es el amo. Así que no hay, yo creo que pocas cosas mejores hay que trabajar con tu mascota. Así que nada, voy a coger el equipo, coger al señor Damon y nos iremos en coche para allá y a ver qué es lo que puedo grabar. Intentaré grabar lo máximo que pueda con el móvil, porque no puedo estar a tantas cosas, no puedo estar a hacer la sesión y hacer todo. Y después os explicaré qué es lo que he hecho, cómo lo he hecho y cómo he enfocado todo. Y os enseñaré también varios planos que grabe, fotos que haga y tal. Y os explicaré un poco el enfoque que le he dado a la sesión, porque es súper enfocado a redes sociales. Es decir, no es hacerlo en plan súper artístico, ni en plan tal, sino es plan súper redes sociales, ser claro en lo que se hace, ser muy conciso en los servicios que se hacen, etcétera, etcétera. Así que ese es un poco el enfoque. Entonces, me voy a llevar el tipo de este que no pesa mucho, es el Zecti, tengo bastantes, y bueno, he cogido este que es uno de los que pesa menos, tiene la maneta que es más cómoda para vídeo. Puedo poner la cámara en vertical muy fácilmente, así que me voy a llevar ese. Y además, como se trabaja allí, habrá animales, es un sitio que ya sabe todo el mundo, en un veterinario pues hay pelos, hay, bueno, puede haber accidentes con los animales, de que te tiren cosas y eso, no accidentes con el animal que le pase algo. Entonces me llevo este, igual que me llevo esta sudadera que es un poco antigua, que ya la tengo un poco hecha polvo y tal, pues voy a la guerra, señores, voy a la guerra. Y nada, me llevo esto, me llevo las baterías, que las tengo aquí ya las dos cargadas. Esto no me lo voy a llevar porque van a ser todos, casi todos planos estáticos, que por cierto, lo tengo que enseñar. Os tengo que enseñar el juguetito nuevo. ¡Oh! Pues tendré que hacer un vídeo enseñándolo. Y nada, aquí tengo mis movidas de mangas y eso, que no ven a cuento, pero yo lo enseño. Y ahora cojo la mochila que la tengo por ahí y ya nos preparamos para irnos. Ahora nos vemos y eso. Vale, pues ya lo tengo aquí todo preparado, el trípode, ahí dentro llevo la cámara, lo llevo todo. También me he llevado el foco de KF Concept para un poquito, por si acaso, luz auxiliar. Allí hay dos softbox que los utilizaré para iluminar y además me llevo este para darle ¡pah! Un toque de potencia por si tengo que iluminar o alguna cosita. Me lo llevo por si acaso, como no ocupa nada. Y nada, voy a recoger al Damon que me está esperando y nos vamos. Damon, hoy toca ganas el pienso. Ay, vaya si está tan dado. Ay. Vamos. Vuelve. Venga, culo a tierra. Bueno, ahí tenemos al señor Damon, que le ha costado subir hoy. ¿Por qué? Pues está muy sopa, míralo. Y nada, ahora nos vamos para el veterinario. Hacer las cositas, tengo ahí la mochila con el trípode y todas las cosas. Y vamos a ver qué es lo que sacamos. Espero que se vea bien con el móvil. Parece que se ve bastante bien, así que vamos a probar. Bueno, pues ya estamos en casa, ya hemos acabado la sesión. Ya han pasado un par de días desde que la hice y ya he podido trabajar sobre la sesión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya he editado fotos y he editado algún que otro vídeo. Así que durante este vídeo vamos a ver algunos de los resultados que hemos sacado de la sesión, para así explicaros un poquito por dónde he querido tirar la sesión, cómo lo he hecho y todo eso.
Así que primero, vamos a explicar qué es lo que hice durante la sesión. Durante la sesión no pude grabar nada, nada para el canal me refiero, porque estaba tanto al vídeo como a la foto yo solo. Entonces es complicado y trabajar con animales pues también es complicado, hay que estar bastante atento y tal, ya que algunos servicios eran reales, eran servicios reales de fisioterapia a algunos perros. Entonces, pues tenía que estar súper atento, no podía lo que es, interrumpir demasiado el trabajo ni nada, así que iba haciendo un poco sobre la marcha. Entonces, no pude grabarme demasiado porque, coño, voy a trabajar, estoy cobrando por un servicio, no voy a distraerme ni nada. Si fuera una colaboración o algo, pues aún. Pero si cobro por ello, pues hay que hacerlo 100%. Empecemos por el principio. Este trabajo era para hacer y crear contenido para redes sociales, en concreto para Instagram, del centro veterinario. Entonces, ¿cómo enfocamos esto? Si miramos un poco Instagram y vemos tanto reels, stories, publicaciones, si estudiamos un poquito, podemos ver qué es lo que más se ve, lo que más vende y tal. Pues primero son las fotos en vertical porque ocupan más espacio la pantalla, bla, bla, bla. Normalmente, ¿vale? Hablo de estadística pura y dura. Las fotografías en vertical ocupan más espacio en la pantalla, te la comes más rato, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con los vídeos. Vídeos en vertical, tanto en formato reels, para stories, para publicaciones, etcétera, pues funcionan muchísimo mejor que en horizontal. Así que toda la sesión fue hecha en modo vertical. No se hizo nada en horizontal. Fue todo enfocado a Instagram. Tanto los vídeos como las fotos. Las fotos en vertical, para que no haya problemas con el formato, salgan enteras tal y como se hicieron y lo que se quieren que se saque. Y los vídeos igual, para que se vean muy bien en la pantalla del teléfono, ¿vale? Para que se vea a todo lo grande de la pantalla sin tener que girarlo ni nada, porque hoy en día todo el mundo va así. Y entonces para que te salga toda la pantalla, pues se grabó todo en vertical. Por eso enfoqué la sesión así. Entonces, eso lo primero. Trabajar todo en vertical. Si eso, iré poniendo ejemplos por la pantalla de fotos, vídeos, no sé si ahora, más adelante, pero iréis viendo cositas. Y luego otra cosa también muy a tener en cuenta en tema de cuando vamos a hacer trabajos para comercios y todo eso, como la gente hoy en día es tan rápido todo, las fotos tienen que ser muy concisas de lo que se hace y con un mensaje muy claro. Vale, aquí no estamos haciendo algo artístico, sino que vamos a vender. Tenemos que cambiar ese chip y aquí vamos a vender. Entonces, vamos a hacer una sesión de fisioterapia, ¿no? En la cual se trabajan tanto el masaje, acupuntura, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Fotos claras y concisas. Fotos trabajando acupuntura, que se vea claro que es acupuntura. Fotos clarísimas, que se vea que es un masaje. O vídeos que se vea claramente que es un masaje. Fotos claras de las herramientas que se utilizan, de cómo está el animal, depende de lo que se quiera mostrar, ¿vale? Pero fotos que sean muy, muy claras, aparte de visuales y bonitas. Por otra parte, también, ya que es un hospital, esto también tenéis que quedar de acuerdo con el cliente de cómo las quiere y eso, ¿no? Pero al ser hospital, normalmente quedan mejor los tonos un poquito más fríos, ¿vale? Como veis aquí, quedan aspectos más higiénicos, son los colores normalmente que se utilizan más en hospitales, quirófanos y tal. Da una sensación como de más limpieza, más pulcritud, más orden y se suelen utilizar más estos colores. Así fotos más claritas, sin tanto de esto, un poquito más tirando azules, suelen dar esa sensación de higiene, de médico, de quirófano. Y por eso he querido tirar por ahí. Entonces, con todos estos ingredientes, ¿no? Con todas estas cosas de hacer todo en vertical, mensajes muy concisos y más o menos sabiendo por dónde iba a tirar la sesión. Y con todo esto, más el trabajo previo de hablar de qué vamos a hacer, qué quieres sacar y esa tarde qué se va a hacer. Con todo eso, pues se hace y se monta y se piensa la sesión y salen buenos resultados. Os voy a enseñar unas pocas cosas, ¿no? Para que vayáis viendo. Durante el vídeo habréis visto cositas, porque tampoco puedo enseñarlo todo porque es para el Instagram del cliente, obviamente. Pero salieron fotos muy bonitas. Además, el señor Damon pasó una tarde increíble, vino a hacer de modelo y no veas, se pegó sesión de acupuntura, se pegó sesión de Indiva, creo que se llama, que es eso que da calorcito con un electrodo, y sesión de masaje. Salió nuevo.
Porque además tiene el problema. Bueno, tiene. Sí, la espalda, los lumbares, los tiene un poco tocados. O sea, es el perro grande y ya un poco mayorcete, pues. Sufren un poquito de lumbares. Y mira, se pegó una sesión y salió más contento, estaba y más relajado el tío que. Vamos. Y nada, creo que hasta aquí el vídeo. Creo que he explicado suficiente de cómo podéis enfocar una sesión y cómo yo la he hecho. Para un comercio, porque es una forma de ganar dinero con la fotografía. Hoy en día se vive de las redes sociales, es decir, si eres un comercio y no tienes redes sociales y eres un nuevo comercio, pues es complicado, siempre es más fácil llevando bien las redes sociales, etcétera. Así que es un espacio en el cual fotógrafos y videógrafos podemos sacar mucho partido para crear contenido, para llevar redes, etcétera. Así que os animo. Que si tenéis un amigo o una amiga que tenga un comercio o algún conocido y queréis probar, probéis y luego pues ya de una vez tenéis hecho un portfolio, pues podéis enviar a otro tipo de comercios para crear contenido para sus redes sociales. Y seguramente como todos vosotros las utilizáis, pues mucho más fácil crear ese contenido. Porque hoy en día todos somos consumidores de redes sociales. Por bien o por mal, lo somos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. La semana que viene seguramente habrá vídeo porque me han enviado una cosita a la cual le tengo que hacer fotos que las voy a hacer mañana. No es una cosa de fotografía que me han enviado, sí que voy a hacer fotos y el vídeo va a ser sobre fotografía porque le voy a hacer fotos al producto, pero ese producto no es de fotografía. Es de una cosa que también me gusta mucho y llevo desde pequeño. Y no os digo más, ya lo veréis. Me ha hecho mucha ilusión, la verdad, esta colaboración. O sea, no. La verdad que no me la esperaba para nada y me ha hecho muchísima, muchísima ilusión. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Si tenéis alguna duda sobre cómo hacer fotos a comercio, cómo llegar a ellos, etcétera, etcétera, me lo ponéis en los comentarios, os contesto encantado, ¿vale? Os dejo mi Instagram, mi canal de Twitch que hago directos jugando, os lo dejo todo abajo en la descripción. Así que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, si aún sigues por aquí, eres de esos o esas que te gustan la fotografía. Así que te dejo aquí el botón para que te suscribas y aquí al lado un vídeo que YouTube va a elegir especialmente para ti. Así que ahora sí que sí, os dejo tranquilos, me callo una semanita y nos vemos con más vídeos de fotografía.